Hola miserables, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro señor. En el vídeo de hoy voy a reaccionar al nuevo capítulo de las perrerías de Mike. No voy a estar solo como siempre, voy a estar con el inútil de mi hermano de León Picarón. Pero antes, te estás obligado a suscribirte a este canal maldito. Y también suscribirte a los canales de mis víctimas favoritas, Mini Palaki y León Picarón. Porque muy pronto, como hice con el de León Picarón, me haré con el control de sus canales, pero para siempre. Y también, cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores, entraré a Mundo León 2 y lo destruiré todo y a todos. Pero ahora, no vamos a disfrutar de este vídeo, porque siempre las perrerías de Mike me parecen absurdos. Pero bueno, riámonos si ocurre alguna desgracia, que estoy completamente seguro de ello. Y ahora, que empiece este capítulo. Tercer capítulo de las perrerías de la temporada 2. Veamos qué sucede. Porque es el día de la vacuna, Sí, bueno. No me gustan a mí tampoco las vacunas, Perfecto. Pues entonces vas a sufrir. Hombre, mira, ahí está tu amigo Alexe. Un gato, un perro y otro perro. Interesante. Vale. Qué raro. Unas dándole... ¿Vale? No, que le tira, no. Le tira un tanga. No, hombre, Acerix, ¿qué haces, tío? ¿Está la bruja? Ojo. ¿Qué bruja? ¿Qué la abuela. La abuela me cae muy bien. No, ¿cómo que es suyo? ¿Es suyo el tanga? No puede ser. Con razón se meten con él. ¡Oh! No, llegó la abuela. Oh, adiós. Oh, oh. Ahí está el tanga. ¡No! No, no puede ser. ¡No! ¿Qué dices? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué asco! Este perro huele muy malamente, ¿eh? ¡Buah! Hay que lavarlo, ¿eh? Hay que limpiar ese vendaje. Y de paso, vacunarle de la rabia. ¿Eh? ¡Ojo! La vacuna del perro. ¿Qué pasa? ¡Lleva ahora mismo al perro a vacunar! No. ¿Qué? ¿Qué perro? ¡A qué perro! ¡Yo también! ¿A todos? ¡Tú también! No vaya a ser que este chucho asqueroso te haya contagiado algo. Vale, León, tú también tendrás que vacunarte, ¿no? Esto pinta mal, esto pinta mal. No, yo no, yo soy Dios. Espera, yo también. No. No, tú te vacunas que estás muerto. A ver si hay alguna vacuna para devolverte la vida. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo? ¿Una hiena? No sé si me daba más miedo ahora o antes. Mejor. ¿Qué diablos? No sonrías mucho, ¿vale? No, un poco random, ¿eh? El coyote.exe sí, un poco random, la verdad. Es que sí. Pero bueno, veamos, ahí van. Madre mía, el coyote.exe. ¿Qué diablos es eso? Al dios de la vacuna. Ojo a Zenix, que va de infiltrado. Me gustarán las vacunas. ¿Qué tal, Mike? ¿Nervioso? ¿Nervioso? No, ¿por qué iba a estar nervioso? Bueno, es que uy, se viene. Cuando miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Claro, Tima se supone que no sabe nada, ¿no? Claro, se supone. Una aguja que madre mía. Como de grande. Ay, Roberto. Oh. Madre mía, Roberto. Se viene. Oye, hay que buscar el chocolate, ¿eh? Es verdad, hay un chocolate. Es que encima hay un chocolate en medio de un hueso. Yo ya no sé nada, ya estoy perdidísimo. Adiós. Venga, adiós, adiós, abrazo. Clínica veterinaria 24 horas. Ostras, el perro se está mamado, ¿eh? El perro de... ¡Madre mía, chaval! Está mamadísimo. ¿Una serpiente? ¿Cómo su dueño? ¿Es un spoiler de que habrá un Snake León en Mundo León? Yo qué sé, tú sabrás. Yo estoy muerto. No puedo creerlo, Mike. Has estado en situaciones. Madre mía, está cagadísimo. Bastante más peligrosas. Enfrentándote a mí. ¿Cierto? No, sí, estoy bien. Estoy bien, muy bien. Sí, sí, súper bien, claro. Te traigo a todos mis perrazos para pinchar. El siguiente es Sultán. Bueno, raptor veterinario, como siempre. ¿Cómo no? Sultán. Va mamadísimo, ¿eh? Uy, va a salir. Claro, el perro mamadísimo va a salir. Va a salir el pobre. Va a salir flaquísimo. Uy. Uy, qué miedo. Uy, qué miedo. Y mira el chocolate abajo. ¡Es verdad! ¡Debajo de la silla estaba! Cuidado, cuidado, ese perro no sobrevive, ¿eh? Ha salido mamadísimo, a ver cómo sale. Llorando. Bien, bien, bien. Yo creo que esto de la vacuna es. Llegó el momento. Tontería, ¿eh?
Sí, ¿no? Una tontería. Mira, Timba, está claro que él tampoco lo considera importante. Mike, claro. Por favor, tengo poderes. ¿Para qué voy a necesitar una vacuna? ¿Cierto? Mike. Claro, eso también es cierto. Yo lo tengo. No quiero. ¡Oh, oh! Se vino. Veo que trae tres perros. Se viene. ¿Qué pasa en los tres? ¡Oh! Una triple, se va a hacer una triple kill, ¿eh? ¿El veterinario? Triple kill. Una triple. ¿Cómo ves? Ahí va, gente, madre mía. Voy a asegurar la salida. Sí, sí, mejor. ¡Ojo! Ya está. Ya no pueden salir de ahí, están encerrados. Se... Ajá. Así que tres, se vienen tres cositas. Para tres vacunas de la rabia. Exacto. Madre mía. Madre mía, que está. Oye, Mike, relájate, brother. La que está liando. Podemos empezar por Mike. ¡Oh, oh! Ojo, cuidado. ¡Oh, oh! Si tiene poderes, sí. ¿Por qué no los usa para salir de ahí? Quizá sea mejor empezar con... No lo sé. Wow. Quizá... Vale, empezamos con Willy Perro. A ver, Willy Perro. Bien, qué lindo es, Sí, muy lindo, pero... Uy, se viene. Vamos allá, Willy. Se viene el momento. Aguanta, Willy Perro. Aguanta. Sufre, sufre. Todos somos Willy Perro. Ya está. Oh, ya está. ¿Qué? ¿Solo eso? Pero si ni se ha enterado. Venga, Willy, me toca a mí. Ya puedes bajar. Pues sí, sí, sí. Oh, ya está, a ver, tío. Pero qué forma de sacarlos eso. Entonces, pobrecillo, ahora se viene. A ver. ¡Oh! Esto que usamos para los adultos. No te preocupes, es lo mismo. Oh, oh. Se viene, ya le ha dado la rabia, la pálida y la todo, le ha dado. La de un amarillo. Aunque ya es amarillo. Oh, ¿va a soñar? ¿Qué ha pasado? Ah, pues no. Nada, ya hemos terminado. ¿En serio? Sí, ya hemos quitado el vendaje. Ahora solo queda la vacuna. ¿Eh? Oh, claro. No, no. ¿Qué? No, 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 no. Se viene. Sí, 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 vamos, hazle daño, hazle sufrir. Se viene. Uy, bo, oye, ¿y eso es... ¿Y esa tecnología? Esa te faltaba a ti en Mundo León para ganarme, ¿Por dónde? Uy, no, Mike, no pongas así el culo. No, sí, sí. No, en el ojete, en el ojete. ¡No, no! Ahí está. ¡No! ¡Usted es nudo! ¡No! ¿Ya ha terminado, no? Pero si ya he terminado. ¿Veis? Ya está. Easy peasy. No era para tanto. Te toca, Exe. Yo ya he terminado. ¡Ojo, el Exe! A ver el Exe cómo lo vive. A ver, veamos. ¿Podría cambiar de forma? ¿Será más fácil vacunarle en el brazo? Claro, ningún problema. ¿Cómo controla? Porque tiene diferentes formas. A ver ahora. El Exe normal. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Está muy duro. Está malísimo. ¿Eh? Vaya, vaya. ¿Esto normal? No, no lo es. Pero no es la primera vez que lo veo. ¿Oh? Lo siento, doctor. Me temo que mi piel es imposible de atravesar. Por eso están confiados, ¿eh? Es un caso complicado, ya decía yo. A ver, veamos, veamos. Tiene que haber alguna manera. Se puede matar a los creepers. ¡Madre mía lo que tiene ahí! ¿Qué es todo eso? ¡Madre! ¡Qué arsenal tiene! Yo necesito ese arsenal para matar a los dioses oscuros en Mundo León, ¿eh? ¡Grafeno! ¡Madre mía! Ni con eso ni con la mitad podrás hacer nada. Aunque lo mejor que tengo. Le va a caer. ¡Durorite! ¿Durorite? Sí. Ese pinta mal, ¿eh? ¡Madre mía, madre mía! Bueno, bueno, se lía, se lía. A ver, el Exe. Madre mía. Madre mía. Todo va a poner una vacuna. Y parecía el más tranquilo, Nunca me he puesto enfermo. No necesito vacunarme. Eso es para débiles. Soltadme. Eso habrá que verlo. Está hecha con la pasta nuclear de las estrellas de neutrones. Es el segundo material más duro del universo. ¿Qué haces un veterinario con eso? El segundo material más duro del universo, Porque tiene... ¡Ojo! ¿Qué dices? ¿La vacuna estrella rayo? ¿Qué diablos ha sido eso? ¡No! ¿Qué pasó? ¡Termina de una vez! ¡No pienso gritar! ¡No voy a dar! ¿Otro que no se ha dado ni cuenta de que ya ha terminado? ¡Ya ha terminado! ¡Ya lo sabía! A veces me avergüenzas tanto. ¡Uy! Sonrojadito estaba Alex, ¿eh? Alex deja de dar miedo, ¿Y ojo que vuelven a casa? Hace mucho tiempo que dejó de dar miedo. A ver, ¿en la casa la abuela? ¿Estáis viendo esa porquería de programa otra vez? ¡Oh! ¡Ultra Rex!
Y una vez le puse la bota a Ultra Rex, yo soy el presentador de Ultra Rex. Oh, bueno, ya está. Ya está. El puntero láser. Eso es lo que le voy a hacer a tu gato muy pronto. Eso no, me. Claro, dejado en paz, pobrecillo. Esto. Cierto, totalmente cierto eso. ¡Adiós! ¡No! Ya está. Lo van a utilizar para. ¡No! La que le va a caer. ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Oh, Dios! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡No! ¡Arceli! Está loquísimo. ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pobre abuelo! ¡Oh, mal! ¡Timba! ¡Llévate ahora mismo a este gato a vacunar! ¡Eso duele! ¡A vacunar! ¡Oh, a vacunar! ¡Le cayó! Ha sido una jugada maestra, la verdad. Sí, encontré el chocolate. Sí, la verdad es que el chocolate, bueno, yo lo he encontrado gracias a ti, la verdad, tengo que darte las gracias. Pero igualmente ha terminado, ya está, se acabó. Leon.exe, ¿ha estado guay? ¿Qué te ha parecido la vacuna? Me ha parecido interesante, aunque, bueno, muy exagerados. Sí, 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 me ha recordado cuando yo te vacuné con mi espada. Toma, tonto, toma, toma. Venga, chicos, nos despedimos ya. No os olvidéis, por supuesto, de dejar un like y de suscribiros al canal de Leon.exe. A ver si llegas a 100.000 y a ver si vienes a Mundo León 2. Tonto, mentiroso, que es imposible, que estás muerto. Apareceré. Ya lo verás. Eso habrá que verlo.